Ponían colchas. ¿Y hay cocodrilos adentro de ese mar? No es mar. ¿Qué tiene eso durito adentro del agua? Ya estamos aquí preparados para salir en el bote. Aquí está Daniela, que le molesta el sol. El Parque Nacional de los Cocodrilos tiene una área de 1,000,000 de hectáreas. Es el parque nacional más grande de Estados Unidos. Tiene una profundidad en la parte más profunda de 1,50 m. Es un río poco caudaloso que tiene un desnivel de 3 centímetros por cada milla. Y el agua corre a un promedio de 1 milla por hora. Es poco caudaloso. Empieza en la parte alta de Florida, en el lago Ochenaoki, y termina en el Golfo de México. Y está muy bonito.
Now these guys here are actually a member of the rail family. Now they weren't closely related to road. Come on, baby. Come on, baby, help me do something. Hey, bird. Come here, girl. There's an alligator. Will bite. Mom will protect them, but these guys have to hunt for their own food. Lose a tooth, they grow a new one back within 2 to 3 weeks. They'll go through about 5,000 teeth in a lifetime. Now, if you look down his throat, un cuquebrelo o un alligator pierde alrededor de 3,000 dientes en toda su vida. Si le cae uno, le vuelve a salir otro. Alligators are more efficient killer. Eventually, he's gonna relax here. Así se va a relajar. You guys want to see Sue do this, yes? Yeah. Now, I always apologize to the audience for making this look so easy. Remember, guys, this is what I unfolded for 6 months. Now, this alligator weighs 145 pounds. Thrashing around, he could generate the energy of a person over 900 pounds. Wow. That alligator is very strong. Ya estamos aquí en el Everglades Gator Park. Y Daniela está llorando. ¿Por qué lloras? ¿Le quieres decir algo a la cámara para que lo veas en México? ¿Por qué te regañó tu mamá? Que le mandamos saludos de Miami a México. ¿Tú le quieres decir algo a la cámara? Ya le dije. Que Miami a México le mandamos saludos. Aquí Daniela le está dando de comer al pavo real. Y con esta bella toma acabamos el paseo. Esta es la alberca del hotel y ahí están nadando Daniela, papá y yo. Agárrate. ¿Ya estás bien agarrada? Tiburón. El hotel está muy cómodo. Son así los cuartos. Tienen adentro una cocineta y una salita donde duermen las niñas y un cuarto principal donde dormimos nosotros. Y este lado que ven aquí es donde sirven el desayuno todas las mañanas. Volvamos a buscar a Jackie que se va a echar un clavado. Ethel, come in.